prendan su cámara que vamos a empezar la clase. Bien, chicos, en la primera parte hemos visto qué cosa es múltiplo, ¿no? Un múltiplo es aquel, un número es múltiplo de otro cuando lo multiplico por cualquier número natural, ¿no? Por ejemplo, 12 es múltiplo de 3, 12 es múltiplo de 6, ¿por qué? Porque 2 por 6 es 12. 12 es múltiplo de 3, ¿por qué? Porque 3 por 4 es 12. Entonces, cuando yo multiplico cualquier número por un número natural, me van a salir los infinitos múltiplos. ¿Qué cosa es divisor? Un número divisor de otro cuando lo divide exactamente. Es decir, 6 es divisor de 18. 4 es divisor de 24. 6 es divisor de 36. ¿Bien? Los divisores son finitos. Los múltiplos son infinitos. El 0 es múltiplo de todos los números. El 1 es divisor de todos los números. ¿Bien? Hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver ahora divisibilidad. Vamos a ver cuándo, sin necesidad de dividir, yo voy a tener criterios para poder decir, ah, ya, este número se puede dividir entre tal número. Sin necesidad de dividir. Imagínense que me den un número de 9 cifras y quiero dividir entre un número de una cifra. ¿Cuánto me voy a demorar en dividir? No. Con estos criterios vamos a poder dividir en esta primera parte, porque mañana más vamos a hacer la otra parte, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Bien, vamos a ver entonces la divisibilidad por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Ya? Listo. Bien, chicos. Entonces vamos a ver los criterios de la divisibilidad por 2, por 3, por 4, por 5, y para eso le voy a pasar un PowerPoint, un PPT. ¿Listo? Acá está. Vamos a compartir. Bien. Un ratito. A ver, chicos. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con la divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2 sin necesidad de que ustedes dividan? Vamos a empezar con la divisibilidad por 2. ¿Ya, chicos? A ver, un momentito, no se quiere mover esto. Ahí está, divisibilidad por 2. Bien, ¿qué cosas son los criterios de divisibilidad? Nos permiten visualizar cuando un número se puede dividir entre otro sin efectuar la división. Para eso están los criterios. Primer criterio, ¿cuándo yo sé que un número se puede dividir entre 2? Cuando termine en 0, estamos observando acá, chicos, en 0, 2, 4, y acá me he olvidado colocar el 6 un ratito, voy a colocarlo, voy a colocar el 6 ahí, que falta colocar el 6, a ver, un ratito. Y en 10, y en 11. Falta colocar acá el 6, vamos a colocar ahí el 6, listo, 6 y 8. Entonces, un número va a ser divisible si termina en número par, ¿ya? 0, 2, 4, 6, 8. Miren los ejemplos acá abajo. Miren los ejemplos. 20 termina en 0. A ver, todo para que observen. Todo para que observen. Este número 20 es divisible. No tengo por qué dividir porque termina en 0. A ver, voy a cambiar el color. Ya. 12 es divisible entre 2 porque termina en 2. Es par. ¿Ya? Es par. 114 también es divisible entre 2 porque termina en 4. Es par. ¿Ya, chicos? Termina en 4. ¿Ya? 336 es divisible entre 2 porque termina en par 6. ¿Listo? Y 468 también es divisible entre 2 porque termina en 8. Entonces, para que un número sea divisible entre 2,
Yo no tengo por qué estar dividiendo, chicos. Yo no tengo por qué estar dividiendo. Voy a poner otro ejemplo. Ahí me dan 3, 7, 6, 5, 37,654. ¿Se podrá dividir en 2? ¿Será divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 4. Nada más. No tengo por qué dividir. ¿Ya? Listo. No se puede dividir. De frente yo veo la última cifra. A ver, otro número. 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 0. ¿En qué número terminó? En 0, es par. Entonces, divisible entre 2. Pero si a mí me dan un número 3, 4, 9, 2, 7, este número no es divisible porque no termina en par. Listo, chicos. Entonces ya sabemos cuándo un número es divisible entre 2. Vamos a la siguiente. Divisibilidad por 3. Bien, vamos a la siguiente. Divisibilidad por 3. Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Escuchen bien, chicos. La suma de sus dígitos, la suma de sus dígitos o cifras, que es lo mismo. A ver, la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. A ver, 51. Primer ejemplo. Acá veamos, 51. ¿Es divisible entre 3? Lo que tengo que hacer es yo sumar 5 más 1. Ah, 6. ¿6 se puede dividir entre 3? Sí, entonces múltiplo de 3. Es divisible entre 3. ¿Ya? Decir múltiplo o divisible es lo mismo. A ver, 486. Sumemos. 4 más 8, 12. Más 6, 18. ¿18 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces, para cuando un número sea divisible entre 3, no tengo por qué dividir. Tengo que sumar nomás las cifras y ver que esa suma se pueda dividir entre 3, que la división sea exacta. ¿Ya, chicos? A ver, veamos. Veamos, chicos. A ver acá. Voy a poner el número 7, 5, 3. ¿Será divisible entre 3? A ver, sumemos. Sumemos. 7 más 5 más 3. ¿Cuánto es? 15. ¿15 se puede dividir entre 3, chicos? Sí. Sí. ¿Divisible entre 3 o múltiplo de 3? A ver, veamos otro número. 4, 9, 0, 7, 1. ¿Será divisible entre 3? A ver, veamos, sumemos. 4 más 9 más 0 más 7 más 1. ¿Cuánto suma? ¿Alguien ha sumado cuánto suma? 21. ¿21 se puede dividir entre 3? Sí. Si yo sé mi tabla, 7 por 3, 21. Entonces también es divisible. A ver, otro número. 4, 6, 0, 2. ¿Será divisible entre 3? A ver, sumemos. 4 más 6, 10. Más 0, 10. Más 2, 12. Entonces también. Sí. A ver, otro número. 7, 3, 5. 4. ¿Será divisible entre 3? A ver, sumemos. 7 más 3, 10. Más 5, 15. Más 4, 19. ¿Divisible entre 3? No. No, entonces este no es divisible entre 3. Entonces, para que sea divisible entre 3, se suma las cifras o dígitos. ¿Listo? Acá, para que sea múltiplo de 3 o divisible entre 2, tiene que ser par nomás la última cifra. Ahí están los dos. A ver, vayamos al siguiente. Divisibilidad por... A ver, vamos a colocar por acá. Divisibilidad por... A ver, por 4. Chicos, ¿cuándo un número es divisible entre 4? Si sus dos últimos dígitos o sus dos últimas cifras son dos ceros o un múltiplo de 4. Solamente tengo que mirar, chicos, las dos últimas cifras. Solamente tengo que mirar, chicos,
las dos últimas cifras, que sean dos ceros, o si no, que sean, o que sean, chicos, o que sean esas dos últimas, se pueda dividir entre cuatro, que sea exacta. Por ejemplo, miren acá, chicos, 900. 900, miren, termina en dos ceros. Yo no tengo por qué mirar las demás cifras, solamente las últimas. Ah, ya, entonces divisible entre cuatro. A ver, el siguiente, 628, solamente miro las dos cifras, chicos, solamente las dos, la que voy a señalar ahorita acá. Chicos, solamente las dos. A ver, solamente las dos. Miren, estas dos, nada más. Estas dos, ¿ya? 28. ¿Se puede dividir entre 4? Sí, porque 7 por 4 es 28. Entonces, divisible o múltiplo de 4. Bien, chicos. Entonces, un número divisible entre 4, si sus dos últimas cifras son ceros, como acá, ceros, o si no, sus dos últimas cifras se puede dividir entre 4. A ver, chicos, vamos a ir a la siguiente. A ver. Bien, chicos, miren. Por ejemplo, yo tengo el número 320. ¿Será múltiplo de 4? A ver, chicos, 320 será múltiplo de 4. Yo solamente tengo que mirar estas dos últimas cifras. Sí, 20 se sí, puede... sí, 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 sí. 20 entre 4 sí. Es 5. Entonces, el residuo es 0. Entonces, este sí es múltiplo de 4. A ver, 5736. ¿Será múltiplo de 4? Yo no tengo que mirar esto, tengo que mirar las dos últimas. 36 entre 4, 9, es 0. Entonces este también es múltiplo. A ver, continuemos. 7, 5, 0, 3, 7, 0, 0. ¿Será múltiplo de 4? Sí, porque solamente tengo que mirar las dos últimas. Sí. Y ahí me han dicho que si las dos últimas son ceros, también es múltiplo de 4. Pero si a mí me dan 3613, miro las dos últimas, ¿este será múltiplo de 4? ¿Se puede dividir 3 entre 4? No, entonces este no es múltiplo de 4. ¿Listo, chicos? ¿Entendieron? Solamente se mira, para que sea múltiplo de 4, las dos últimas. Que se puede dividir entre 4 o tienen que ser dos ceros. Dos ojitos. ¿Ya? Nada más. Listo, nos vamos al siguiente. La última. Divisibilidad por 5. Hoy día solamente vamos a hacer hasta el 5. Mañana vamos a continuar. Divisibilidad entre 5. Esta es la más fácil, ¿no? Un número es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Bien, observen acá. A ver, observen acá. Observen acá. Observen acá, chicos. Rosana. Observen acá. Miren, 5215 termina en 5, entonces múltiplo de, es divisible entre 5 o múltiplo de 5. 340 termina en 0. Ah, ya, entonces múltiplo de 5 o divisible entre 5. ¿Listo, chicos? Esto de acá es la más fácil. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a cerrar esto. A ver, veamos, chicos. Voy a poner un número. 2380. ¿Será divisible entre 5? Sí, porque me han dicho que tiene que terminar en 0 o en 5. A ver, 37.265. ¿Es múltiplo de 5? Sí, porque la última cifra tiene que ser 0 o 5. A ver, 4.237. Perdón, 40.237. ¿Será múltiplo de 5? No, porque no termina en 0 o en 5. ¿Listo, chicos? Así que esos son 4 que vamos a ver hoy día nada más, los demás lo veremos mañana. Bien, chicos, entonces está claro. ¿Cuándo un número es múltiplo de 2? Ah, chicos, cuando yo digo múltiplo o divisible,
es lo mismo, ¿ya? No divisor, sino divisible. ¿Este número es divisible entre 5? Sí. ¿Este número es múltiplo de 5? Sí, es lo mismo. Decir divisible que múltiplo. ¿Bien, chicos? Bien. Entonces, vamos a repasar. Un número es múltiplo de 2 o divisible entre 2 cuando termine en par. Es decir, cuando termine en 0, 2, 4, 6, 8. Un número es múltiplo de 3. Escuchen bien, aquellos que están desaprobando. Ah, no están atentos. Ah, no están atentos. Están haciendo ahí otra cosa o se están durmiendo. Tengan cuidado. Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ya lo vimos. Un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras se puede dividir entre 3. Luego hemos hecho multiplicidad por 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Cuando yo observo las dos últimas cifras, este número puede tener 50 cifras, pero yo solamente miro las dos últimas. Y si veo que se puede dividir entre 4, entonces divisible entre 4 o múltiplo de 4. Por ejemplo, si termina en 36, no me interesa lo demás. Esto de acá no me interesa. Veo solamente las dos últimas. ¿Bien? Igualito acá, tiene que ser divisible entre 4. ¿Cuándo será múltiplo divisible entre 5? Cuando termina en 0 en 5. La más fácil. ¿Bien? Listo, chicos. A ver, nos vamos a ir al libro. Libro de actividades. Nos vamos a la página 98. Página 98. Diego Bravo está. ¿Entró Diego Bravo? ¿No está Diego Bravo? No, profe. Ya, ¿entró Uriel Flores? ¿Uriel está presente? Uriel, diga presente si está. No está tampoco. Listo, los demás están. Ya, Uriel, no sé qué habrá pasado con Uriel ni Diego, que no han ingresado. Ya, no sé qué ha pasado Uriel o Diego. Ya, voy a escribir ahorita. Vayan viendo, ya todos están en la página 98, chicos. A ver, vamos a poner página 98. Página 98 del libro de actividades, chicos. Profesor, le digo algo, yo intento copiar, pero se ve un poquito borroso. Ya, pero por eso te digo, para que no te vea, yo lo voy a volver a pasar, ¿ya? Para que lo copie bien. Bien, no sé qué habrá pasado, porque yo estoy al día y mi seto, voy a llamar a Telefónica, porque está así. Listo, chicos. Profe, le recomiendo Movistar. Yo tengo Movistar. Yo también bien. Tengo, pero se me ve bien. Ya. Vamos. Voy a revisar a ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Bien. Movistar para mí es un staff. A ver, chicos. Eso es el mejor. Voy a ver qué es lo que está pasando con sus compañeros. A ver, Uriel. Y mi pantalla se mueve. ¿Mi pantalla está bien? César, Diego le dijo que si se iba de la clase es porque su internet está mal. Ah, pero tres veces se fue. Ya, pero puede ingresar ahorita. Ya. Bien. Listo, chicos. Vamos a la primera pregunta. Atención, que voy a preguntar. A ver, Esmeralda Flores. 1A. A ver, un número divisible entre 3. Vas a completar con la palabra. Un número divisible entre 3, si al sumar sus cifras se obtiene un número múltiplo de... ¿De 3? Muy bien, Esmeraldita. Claro, hemos dicho, por ejemplo, acá voy a dar un ejemplo. Yo tengo el número ahora yo. 375. Yo tengo que sumar, ¿no? Sumo. Y si yo veo que esto es un múltiplo de 3, o divisible entre 3, va a ser... Muy bien. Muy bien, chico. Muy bien, señorita Esmeralda. Un número divisible entre 3 y al sumar sus cifras se obtiene un número múltiplo de 3. ¿No es cierto? Muy bien. A ver, vamos al siguiente. Ángelo Bautista. La 1C, porque la B no la hemos hecho todavía.
mañana vamos a hacer. La 1C, si un número termina en o en, entonces decimos que el número es divisible entre 5. ¿Qué tienes que colocar ahí? 2 y 3. 2 y 3. Lo siguiente. A ver, Ángelo, revisa bien. Profesor, es 2 y 3. Si un número termina en... Entonces decimos que el número es divisible. 2 y 3 a la vez. Estoy diciendo la 1C. La 1C. Ah, yo soy profesor. A ver, responde Ángelo. Entre 2 y 3 a la misma vez. No, la 1C. Profesor, yo sé. No, la B no lo hemos hecho todavía. La 1C, hijo, la C. Yo soy profesor. Bautista, la C. No la B, porque la B todavía no hemos hecho otra. Profesor, yo sé. Cuando la última... A ver, Ángelo, termina. Termina en 0 o en 5, yo sé. Muy bien, muy bien. Le pregunté a la 1C, si un número termina en 0 o en 5, entonces decimos que el número es divisible entre 5. Muy bien. La B y la D lo hacemos mañana. Vayamos a la pregunta 2. Dice, pinta de color verde los números que no son divisibles, perdón, los números que son divisibles por 3 y determina qué letra se formó. A ver, vayamos a la primera. 1224. El múltiplo de 3, a ver, ¿a quién? Matías Carrera. Yo le quería decir antes, pero no me dijo. El múltiplo de 3, te está preguntando. El primer número. Yo sé, profesor. El múltiplo de 3, los demás apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Yo quería dar la oportunidad, pero no me dio. Matías Carrera, responda. No me apague el micrófono. Matías, responde, me dijo. No me apagues el micrófono. Matías. Matías, apágame, préndeme tu micrófono. Matías, prende el micrófono y respóndeme. Matías, a ver, el primer número, 1224, ¿es múltiplo de 3 o no es múltiplo de 3? No. ¿Ah? No. ¿Por qué no? A ver, ¿qué has hecho? Ay, Matías, yo no sé si tú atiendes la clase. Verónica, vamos a preguntar. A ver, Luciana Torres. ¿Es múltiplo de 3? ¿No sí, profesor. Oye. ¿Eso sí. No es? ¡Claro! A ¡sí! Ver, a ver, ¿dónde está Matías Carrera? Si solamente tienes que sumar uno, mentalmente lo pueden hacer. Más 2, más 4. Sumen 6, 8, 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí, hay que pintarlo eso, de verde. Solamente sumar para saber si un número es divisible entre 3. ¿Estás atendiendo, Carrera? Atiende, hijo. Atiende, hijo. Yo sé que tú puedes, atiéndelo. ¿Ya? Ya hemos dicho, ya lo... Está en su libro también está todo lo que le he enseñado. Profe, el próximo yo lo sé. A ver, la otra. 130.014. A ver, Luciana Cruz, ¿es múltiplo de 3? Presente, profesor. ¿Está Luciana? Profe, yo sé. Presente, profesor. Luciana. Profe, yo sé. 130.014, ¿es múltiplo de 3? Luciana. Yo sé, por favor. Dígame sí o no. No. A ver, vamos a ver, ella dice que no. Sí, vamos, profe. A ver, Lucianita. Yo no sé por qué no están atentos a la clase. Si solamente sumar. Es verdadero. Ya los ceros no los sumo. 1 más 4. ¿Cuánto suma? A ver, 1 más 3, 4. Más 1, 5. Más 4, 9. 9 se puede dividir entre 3. Sí, profe, se puede. Sí, es divisible. Pongan atención, por favor. Chicos. Pongan atención, chicos. Profe, yo pensé la siguiente. Ya, lo demás lo completan ustedes, ya, la última.
20.076 y lo demás lo completan ustedes. A ver, Josh Hernández. El que sigue, 20.076, es múltiplo de 3. Joshua. Joshua. Joshua, ¿estás? Prende tu cámara. Joshua, prende tu cámara, hijo. Ya. Joshua, prende tu cámara o te voy a retirar. Hijo, prende tu cámara. Joshua. Profesor, cuando prende su cámara se ve negro. Ya, Joshua, entonces respóndeme. Yo sé, profe. Joshua, respóndeme. El número 20.076 es múltiplo, sí, es profe. Múltiplo de 3. ¿Se puede dividir entre 3? Profesor, él entra, pero no responde nada ni abre su cámara. Joshua. Profe, yo sé. Adrián Salazar. Dime, ¿es múltiplo, profe, o no es múltiplo? Es múltiplo. Sale 15. ¿Cuánto suma? 15, todo sale. Ya, muy bien, Adrián, está atento. Claro, suma 2 más 7 más 6, 15. Ya los ceros no los sumo porque... Profesor, la letra ya. Es la E. La letra es una E. Ya, vamos a la pregunta 1 del nivel 1. A la página 99. Todos a la página 99. Vamos a la página 99. Página 99. Ahí me dan un número, ¿no, chicos? Ahí me dan un número. El número es 2451X. Bien, vamos a hacer la número 1. Vamos a hacer la número 1. ¿Ya? Ya, me dan ese número. Me dice, determina la suma de los valores de X para que el número sea divisible entre 2. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar a Renzo Matías. Renzo. ¿Qué valores puede tomar X y luego lo sumas? A ver, comienza a dictarme. ¿Qué valores puede tomar X? 0. 0. 2. 2. 4. 4. 6. 8. 8, ya. ¿Cuánto suma todo eso? A ver, súmalo. ¿Cuánto suma toda la suma de eso? ¿Cuánto suma? Porque eso 20, me está pidiendo. 20. ¿Están viendo? Esa es la respuesta. Profe, ¿le puedo decir algo, profe? ¿Ya? Profe, está demasiado borroso y no se ve más. Sí, no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? No sé qué es lo que pasa. Sí, pero no en todas las reuniones. En esta sí. Se ve muy borroso. Pero hoy día no sé por qué voy a llamar a Telefónica. Sí, profe, mi papá tuvo Telefónica. Yo le recomiendo. No se te ve lo que ha escrito en su pizarra, no se le ve. Profesor. Ya. No se le ve tanto. Sí. Ahí está, ahora sí está un poquito más claro. Telefónica. Ahora sí estamos un poquito más claros. ¿Listo, chicos? No, profe. Ya. Muy borroso. Ángel, apaga tu micrófono. Vamos a la pregunta del nivel 2, la que está al costadito, porque la de abajo todavía no lo vamos a hacer. Del nivel 2, la que está al costado. Y con eso terminamos y nos vamos a la prueba. A ver, todos al nivel 2. Nos vamos al nivel 2, el que está al costadito, chicos. La pregunta que está al costado. Ahí tengo 4, 8, X, 2, X. ¿Listo? Me está diciendo, calcula la suma del mayor y el menor valor que puede tomar X en la siguiente igualdad. Me está diciendo que esto es múltiplo de 3 o divisible entre 3. Ya saben que la bolita significa múltiplo o divisible. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a preguntarle qué valores toma X a uno que sea campeón. David Noriega. David Noriega. Sí, ¿qué valores puede tomar X para que sea múltiplo de 3? 0. 3. No. A ver, vamos a ver si fuera 0. Si fuera 0, si es múltiplo de 3, yo tengo que sumar 4 más 8 más 0 más 2 más 0. Me sale 14. 14 no es múltiplo de 3. 1.
Cero, no es. Uno. ¿Quién? Ver, uno. ¿Quién dijo uno? Gabriel. Uno tampoco es. El uno tampoco es. A ver, vamos con el uno. A ver, tiene que sumar un número que sea múltiplo de tres. A ver. 4 más 8 más 1 más 2 más 1 igual. A ver, 12, 13, 15, 16. No es tampoco. A ver, señorita. A ver, Rodrigo Quispe. A ver, estudiante, alumno Rodrigo Quispe. ¿Qué número sería para que sea divisible? No, profesor. Hay que ver qué número toman estos números porque la suma tiene que ser múltiplo de 3. A ver, Rodrigo. ¿Ah? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? A ver, lo demás mantenga su micrófono apagado. Rodrigo, responde. Rodrigo, hemos dicho que para que sea múltiplo de 3, la suma de todo es decir, 4, 8, más X, más 2, más X es múltiplo de 3. Acá yo tengo 14 más 2X. ¿Qué número debe ser X? ¿Qué otro número? Porque 4 por 2, 8, más 14, 22. 22 no se puede dividir entre 3. No es 4, no, no adivinen, chicos. No. Comprueben. Acá es esto, miren. A ver, vamos a de nuevo. 5. Profesor, 5. 4 más 8 cinco. Más 2. Uy, no me copie. Esto sale 14, 16, 18. Copiando. Este es 100. Muy bien, luego 5. 4 más 8 más 5. Profesor, más yo cinco. Primero dije 5. Más 2 más 5. Eso de ahí es 12, 17, 19, 24. Y 24 se puede dividir entre 3. Falta 1. ¿Cuánto es? Falta 1. Ya. El 8. Chicos, una vez que encuentres el primero, le sumas de 3 en 3. 8. Y con 8 también van a poder resolverlo. Ya, todos se van a Socrative. Todos se van a Socrative. Ya listo. Nos vamos a Socrative. Todos a Socrative. Todos a Socrative. A ver, todos a Socrative, chicos. Bien, todos a Socrative. Todos a Socrative, chicos. ¿Listo? ¿Ya están todos para empezar? A ver, ¿están todos? A ver, tienen que estar todos, ¿ah? Para poder empezar. Y estoy en Socrative. Ya, ¿quién más? ¿Quién falta? Yo también estoy. ¿Ya están todos? Xiomara, Masao, Bautista, profesor. Gabriel, Grecia, Uriel, José. Listo, vamos a empezar. Ya, empezamos. Listo. Empezó la carrera. Pongan su nombre. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, hagan tranquilo. Tienen ahí su libro para poder ver. Además, son fáciles lo que hemos hecho hoy día, la divisibilidad por 2, por 3, por 4, por 5. Tranquilos. Ya empiecen. Se equivocó Matías Carrera. Ay, Matías, Matías. Ay, Matías. Matiditas. Se equivocó Xiomara, la primera. Se equivocó Esmeralda, la primera. Tengan cuidado. Sigan, continúen, chicos, no se preocupen. Sigan adelante. Muy bien, Renzo, Matías. Muy bien, Grecia. Muy bien, Ángel Vilches. Uy, se equivocó José Cotrina. Muy bien, Grecia, la segunda. Muy bien, Renzo, Matías. Uy, se equivocó Matías Carrera, las dos. Muy bien, Adrián Salazar, la primera. Muy bien, Ángelo Bautista, la primera.
Bien. Matías Carrera. Muy bien, Luciana Torres, la segunda. Muy bien, Xiomara, la segunda. Muy bien, la segunda, Obed Carlos. A ver, David Noriega, contesta la primera. Gabriel Sagaste dice, uy, Gabriel, la primera, te equivocaste. Joshua, Luciana, respondan. La primera, uy, se equivocó Verónica Paredes, la primera. A ver, se han equivocado. A ver, contesta Joshua y David Noriega, la primera. Se equivocaron la tercera, Esmeralda y Matías Carrera. Muy bien, Obed, 100%. Muy bien, Obed, 100%. El primero que ha terminado, 100%. Muy bien, Obed. Uy, la última carrera, la única. Respondiste bien. Muy bien, Renzo Matías. Muy bien, Rodrigo Kipo. Y se equivocó Esmeralda, la tercera. Muy bien, Esmeralda, la última. Terminaste. Muy bien. Grecia, muy bien, las tres. Le falta uno. Empieza Joshua. Joshua empieza. Se equivocó la segunda, Uriel Flores. A ver, hasta ahorita hay dos 100%, la de Obed y la de Renzo Matías. A ver, se equivocó la segunda, Adrián Salazar. Luciana Cruz, la segunda mal. 2:39. Muy bien, Grecia, 100%. Muy bien, Akemi, 100%. 2:40. Muy bien, Akemi, 100%, y Grecia. A ver, Verónica Paredes, continúa, te faltan tres. Muy bien, Luciana, la tercera. Ángel, te falta, uy, Luciana Cruz, Lucianita Cruz, está igual que Matías Carrera. Gabriel Sagasti, ¿qué ha pasado, hijo? ¿Qué ha pasado con Gabriel? Profesor, hay un, la respuesta de la antes, dice que cuál no corresponde en la tabla del 4 y esa era la pregunta del otro examen. Profesor, ya terminé. Ya terminó, David Noriega, 100%. Ya terminé, profesor. A ver, ¿qué pasa con Gabrielito? Ya terminé, profesor. Yo también ya terminé. ¿Qué pasa con Gabrielito? Profesor, ¿ya puedo salir? No, apaguen su micrófono, apaguen. Todavía no, todavía no termina. A ver, Uriel, Verónica. A ver, terminen. Adrián, te faltan dos. Ángelo, te faltan dos. Joshua, te faltan dos. José Cotrina, te falta una. Masao, te faltan dos. Uriel, te faltan dos. Verónica, te falta uno. Y Ángel, te falta uno. A ver, ¿dónde está Gabrielito? Profe, ¿50% qué es? Profe, ¿50% qué significa? Ya, el que ha respondido dos buenas y dos malas. Ya terminé. Gabriel, ¿estás ahí? Gabriel Sagastegui. ¿No está? 2:42. Ya, a ver, voy a terminar ya. Voy a terminar, chicos, ya voy a terminar. Yo terminé, profesor. A ver, terminé, profe. Te faltan dos, hijo, termina. Ángelo, te falta una. A ver, donde más se han equivocado es en la tercera. A ver, Uriel Flores, te faltan dos. Ángel, respondiste tres buenas y una mala. A ver, Uriel profesor, Flores, termina. La pregunta... Un ratito. Yo después voy a mostrar la... Adrián, responde la última. Ángelo, responde la última que ya voy a terminar. Luciana Cruz, responde la última. Uriel, responde las dos últimas. Rápido, que ya voy a cerrar. Chicos, cierro. Adrián, responde la última pregunta, hijo. A ver, donde más se han equivocado es en la 3. Profesor, ¿dónde están? Muy bien, Akemi, 100%. Muy bien, David Noriega, 100%. Muy profesor, bien, Grecia Figueroa, 100%. Muy bien, Obed, 100%. Renzo profesor, Matías, ¿dónde están? Rodrigo Quispe, 100%. Termina, profesor. Luciana, termina, Uriel.
Y termina Adrián. Solamente faltan ustedes tres. Ya voy a, ya voy a cerrar. Voy a cerrar. Respondan, profesor. Adrián. Profesor, ¿dónde están? Un ratito. Adrián. Adrián, Luciana y Uriel. Terminen, que voy a cerrar. Adrián, Luciana y Uriel. Terminen, hijos. Ya voy a cerrar. A ver, terminen, que ya voy a cerrar. Ya, terminó Adrián. A ver, Uriel y Luciana, terminen. Uriel, marca ya la última, que voy a cerrar ya. Ya, ahora sí cierro. Cierro. Marca, Uriel, marca, Luciana, que cierro. Cinco. Uriel. Tres. Ya, terminó Uriel. Uno. Ya, terminamos todos. A ver, voy a ver. En donde esa prueba me dolió la cabeza, profesor. A mí ya, también. Debes atender más la prueba, más, más la clase, para que no te duela. Ya, profe, ya. Ah, y hay una ya. Pregunta que dice... ya, un ratito, ahorita lo voy a compartir. Anterior. Un ratito, un ratito. Profesor, ¿dónde están? Solamente hemos hecho... A ver, le voy a compartir... le voy a compartir un ratito. Un ratito le voy a compartir. ¿Por qué apagan su cámara? ¿Por qué acá apagan su cámara? ¿Por qué acá apagan su cámara? No apaguen su cámara. Bien, vamos a compartir. Siéntate acá. A ver, vamos a compartir. Ahí está, la primera pregunta. Un número divisible por 2. A ver, ¿cómo puede ser posible que se hayan equivocado en la primera? A ver, si hemos dicho que un número que termine en par es... La respuesta era la C, 0, 2, 4, 6, 8. Hijos, ¿qué pasó ahí? Ya, a ver, la segunda. Indicar si es verdadero o falso que un número divisible entre 5, si la suma de sus cifras es múltiplo de 5, ¿eso es verdad? ¡Eso es falso! Para que sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o en 5. ¿Ya? Debe terminar en 0 o en 5, no la suma de sus cifras. Eso es falso. La 3. ¿Cuál de los siguientes números no es divisible entre 4? 16 sí, porque 4 por 4 es 16. 32 sí, porque 4 por 8 es 32. ¿18 es divisible entre 4? No, porque no hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 18. Bien, esta era la respuesta. Y la última, ¿cuál de las siguientes opciones es un número divisible entre 3? 11 no se puede dividir entre 3, porque si yo sumo 1 más 1 es 2. 1 más 5, 6, sí se puede dividir entre 3. Ah, ya, entonces es la respuesta. ¿Ya lo demás para qué? Acá sale 5 y acá sale 8. Gabrielito, quiero hablar contigo por interno, ¿ya? Terminando la clase. Profesor, un ratito. Yo no hice Socrative. ¿Cómo? No pude hacerlo, estuvo ocupado en algo. ¿Cómo? ¿Cómo dices, hijo? No, profe, dijo que estuvo ocupado. Pero ahí aparecen tus respuestas marcadas. No, yo no he marcado. ¿Y cómo aparecen marcadas, hijito? Ya, vamos a hablar por interno, ¿ya? Yo no he marcado. Termino la clase y hablamos por el WhatsApp, ¿ya, hijo? A ver qué es lo que ha pasado. Ya, listo, chicos. A ver. 12:47. Ya, listo, chicos. Yo tengo. No se preocupen porque es la última clase. Yo tengo otra plataforma. Se la voy a mostrar. Y a esa plataforma me van a avisar quienes quieren dar de nuevo la prueba. Esta plataforma que se llama Quizzes. Acá ya tengo la prueba, divisibilidad. El que desea dar se queda conmigo ahorita. Yo quiero, profe. El que desea dar, se queda conmigo. Ya, pero voy a cortar la grabación. Profe, yo... Va a ingresar luego. Luego va a ingresar nuevamente, ¿ya? Pero lo voy a cortar la grabación. Profe, yo quiero aprender más. ¿Ya? Yo tengo cuenta en Google también. Yo puedo crear una sesión. No, escuchen. Voy a cortar y el que desea vuelve a ingresar para dar esa prueba a ver si le... ¿Ya? Voy a cortar. Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos, chicos, chao. Nos vemos. En un ratito voy a hacer...